Francisco Pigretti, buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bueno, aprovechando el hermoso día que tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí, está muy lindo. La gente que por ahí... Como si más que otoño parece una primavera. Exacto. La gente que escucha el ruido de fondo porque se están podando algunos árboles, ¿no? Que estaban un poco secos. Es verdad, sí, el otro día se cayeron algunos árboles, descubrimos que algunos árboles estaban podridos, y bueno, y la gente de espacios públicos está haciendo una revisión acá en la Plaza San Martín, y también, ya que estamos, está aprovechando a hacer una poda que hace muchos años no tiene, y los árboles estaban tapando uno entre otro y estaba perdiendo forma y fisonomía y también luminosidad en la plaza. Entonces está aprovechando a hacer todo un relevamiento integral y volver a darle forma, como se empezó a hacer toda la poda en todo el pueblo en su momento, acá en la plaza. Son muchos los árboles que se están cortando casi de raíz, ¿no? ¿Son esos los que se corría el riesgo que se vuelvan a caer? ¿Que se caigan? Esos se caían el riesgo, pues ya estaban huecos en el medio, muchas ramas huecas en el medio, y esos son los que se están quitando. Todo lo demás se le están dando forma y se están podando. Francisco, ¿y la poda en los árboles del interior de la plaza sirve para que entre un poco más de luz, que corra un poco más de aire también? Para que entre un poco más de luz, para que también tenga una forma homogénea. Si vos ves, algunos árboles están entrecruzados, y bueno, no sé si se puede mostrar, pero acá van a ver árboles que o mismo acá arriba nosotros tenemos árboles que ya las ramas están entrecruzados y la planta ya no crece bien porque no tiene luz natural la propia planta. Entonces hay que darle espacio. Cuando vos plantás hay que darle una forma. Son árboles de muchísimos años que hay que mantener una cierta armonía para que también puedan convivir entre ellas y no competir entre ellas. El embellecimiento de la plaza además tiene las veredas de cada uno de los costados. Tiene, ¿no?, el trabajo de las veredas nuevas, tiene el trabajo de que antes no se podía caminar porque por la pendiente que tenía todo el barro se acumulaba en la vereda y era hasta peligroso por cuando llovía y estaba aparte sucio. Con barro era peligroso cuando uno se resbalaba, y se va a poder caminar más, se va a circular, va a haber más verde porque se quita parte de vereda y se va a hacer más verde en la parte perimetral de la plaza. Así que sí, la gente de obras públicas, que son las que están al cargo del proyecto, están encargando de todo eso. Eso de a poquito vamos haciendo. ¿Ya está finalizado o falta...? No, entiendo que la vereda, mirá, yo miro por pasar, no soy en el detalle. Parece que estuviera terminado, ¿no? La vereda ya está terminada, sí. La vereda está terminada. Falta, sí, terminar, se está colocando la tierra y se tiene que colocar césped para que haya todo césped en el borde exterior entre la vereda y el cordón. Claro, perfecto. A lo mejor puede faltar algún detalle en las esquinas, pero sí, en línea general... creo que puede faltar algo de pintura o alguna corrección, pero entiendo por lo que vi, por lo que caminé, está todo terminado. ¿Las veredas internas no se toca? Por ahora no, por ahora no. Porque hay algunas... Hay algunas partes que sí, pero bueno, son, vuelvo a repetir, todos estos lo estamos haciendo con el esfuerzo del municipio, con el esfuerzo del vecino, con el presupuesto municipal, o lo que le corresponde, y todos estamos sufriendo los problemas de inflación y situación que tiene el país, ¿no? Entonces también tenemos que ser un poco austeros. Nos gustaría estar haciendo muchísimas cosas, pero tenemos que dar prioridades. Igualmente seguimos cumplimentando con la cantidad de obras que prometimos y la cantidad de obras que estamos haciendo en todo el pueblo. Cuando se proyecta algo, Francisco, para el mes siguiente o para los meses siguientes, y te encontrás con una inflación tan alta, ¿cómo se diagrama el trabajo a hacer en los próximos meses? Se diagrama tratando de ganarle la inflación, como tratamos nosotros cada uno en nuestras casas, como trata el vecino. Vos tenés algo de plata y lo que haces, vas a comprar alimentos o vas al supermercado para no ir dentro de 15 días y ese alimento lamentablemente esté más caro. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, estamos comprando mucho material, acopiamos material. La mayoría de la obra es mano de obra municipal, el aumento salarial ya lo tenemos programado de alguna manera, entonces tratamos de minimizar el impacto con el acopio de materiales. Si vos lo ves, por ejemplo, en lo que sería la segunda y tercera etapa de la ampliación del hospital, vos ves que ya, por más que todavía no estamos, ya hay ladrillos acopiados ahí, porque en su momento teníamos la posibilidad de comprar y lo que hicimos fue comprar materiales. A un precio mucho inferior seguramente a lo que estaríamos pagando hoy. Claro, ¿no? Es la única manera, ¿no?, de proyectar así, Francisco. A ver, yo lo que digo es... Obviamente la complejidad es por una cuestión de volumen a nivel municipal y a nivel provincial es un nivel de complejidad de volumen también. También al ser más grande tenés mucho más recursos.
pero la esencia básica no deja de ser la economía que cada uno de nosotros tiene en su casa. Si vos gastás más de lo que tenés, tenés problemas. En algún momento. Entonces, si vos no te ordenás, entonces si vos sos ordenado, si vos sos previsor, si vos tratás de ahorrar en todo lo que se puede ahorrar para volcar donde tenga que volcar, las cosas se pueden hacer como la estamos haciendo. Sería mucho más fácil, sería mucho más si tuviera todo ordenado, si no tuviéramos la inflación, podríamos estar haciendo muchas más obras más, si tuviéramos los préstamos que tenemos, si tuviéramos los beneficios de la ayuda que tienen otros municipios. Pero bueno, estamos como estamos y creo que así también nos podemos administrar y estamos bastante bien. Es una cuestión de prioridades, como digo yo, ¿no? O sea, ¿en qué vamos a invertir la plata? El ejemplo más claro que tenemos de la diferencia que tenemos con el gobierno provincial es el proyecto de la Casa de la Provincia, ¿no? Que en teoría está acá y era un proyecto que no ni siquiera cumplía con el ordenamiento territorial del municipio. Y lo querían seguir igual porque eran la provincia. Entonces nosotros decimos, ¿cómo te vamos a permitir hacer vos hacer una obra que al vecino no le permitimos? Uh-huh. Después, ¿cómo le decimos al vecino que no a algo? Claro. Si los primeros rompemos las reglas somos nosotros. Después, por un valor, que con ese mismo dinero, el valor del año pasado, que eran 270 millones, que veo que estoy viendo el cartel ahora, terminamos de asfaltar todas las calles de Capitán Sarmiento. No te digo de sacar la tierra y donde hicimos el copán, ponerle una capa de asfalto. Entonces es una prioridad, hacemos un edificio. Cuando hay un edificio a la vuelta que está en mal estado, pero con el 10% de la plata que querían invertir acá, lo pueden dejar en buen estado, como hicimos nosotros con un montón de cosas, pero ellos consideran que tienen que hacer un edificio completamente nuevo. Esas son las diferentes prioridades y el ejemplo más claro que tenemos entre nosotros y el gobierno provincial. En Varadero ya se inauguró la Casa, sí, de la Provincia. Yo te hago una pregunta, ¿cuánto salió esa casa? ¿Y cuántas cosas hubiera necesitado Varadero que se podrían haber hecho con ese, con la tecnología, con un montón de información? No necesitas un edificio. O capaz lo necesitas, pero hay un montón de edificios públicos sin uso, digamos. Entonces, ¿por qué tenés que tener el edificio más, digamos, más nuevo, más lindo y más moderno? Tiene que ser estatal. Al contrario. Mirá. El ejemplo más claro lo tenemos nosotros con lo que iba a ser el Consejo Deliberante, el ex edificio allá, sí, en Paso. ¿Sí? Hoy tenemos desarrollo social, ya está instalada la fábrica que va a empezar a producir, creo que ustedes estuvieron haciendo, sí, convocatoria. Convertir eso en algo productivo, en vez de tener un Consejo Deliberante donde cada concejal tenga su oficina, esto es como nuestra visión de Estado, y ya lo hemos demostrado acá, es completamente inversa. Francisco, la Casa de la Provincia aquí, ¿está parado eso? Hoy está parado porque trajeron un proyecto que no cumplía con la normativa del código de edificación en la zona donde la querían hacer frente a la plaza. Entonces nosotros dijimos, yo no te cobro derecho de construcción, yo no te cobro nada, lo único que tenés que cumplir con el plan de ordenamiento territorial que tiene Sarmiento. Y bueno, se tuvieron que llevar el proyecto de vuelta, no sé si lo estarán haciendo de vuelta o qué, pero no vinieron más. No avanzó más. Anoche le hicimos una nota a Fernanda Storino y a Guillermo del Mármol, y nos decía que no fueron invitados, Fernanda sobre todo como secretaria de gobierno, cuando vino Kicillof. ¿Eso está bien? Porque los criticamos a ustedes cuando vino Berni y nadie los recibió. Si vio que voy para allá, que no, pero si viene el gobernador, lo mínimo que hay que hacer es invitar a las autoridades o no. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, cuando vino Berni no es que nadie lo recibió, tampoco nos avisaron formalmente que venía. ¿Sí? Entonces, nosotros confundimos gobierno con Estado, sí, en este país. Y el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa. El gobierno administra los bienes del Estado, pero el Estado es el Estado. Y hay ciertas cosas que vos tenés que tener cierto protocolo. ¿Sí? O sea, no invitarnos, igual Fernanda fue, uh-huh, pero metieron, no sé, 300 chicos, 400 chicos en el acto. ¿Cuántas computadoras entregó el gobernador? Y eran 217, creo. ¿Cuántas entregó él personalmente?
y entre él y Magario. No, él. ¿Cuántas entregó él? Y han entregado 5. 5. Entonces, llevas 400 chicos para 250 computadoras para poder hacer una foto él entregando 5 computadoras diciendo entregó 250 chicos. Es política muy vieja eso. Es faltarle el respeto a la gente, con todo respeto a lo que te digo. Entregar las computadoras, entregarle al colegio. Y yo aplaudo que. Ahora, mi pregunta es: se la entregan en el último año de la secundaria. Uh-huh. ¿Qué pasa con los chicos de primer año, con los chicos de segundo, con los chicos de tercero? ¿O se lo entregamos a los chicos, se lo entregan a los chicos de último año porque son los que votan? Entonces, me parece que es una falta de respeto a la gente, básicamente. Se intenta cambiar una computadora, una netbook, por un voto. Eso lo dijiste vos, pero sí. Yo creo que la lógica. No, si no, no la entiendo. O sea. Si vos me decís que le entre... Y no está mal, ¿eh? Aplaude que le entregue una computadora a un chico de sexto año. Pero ¿por qué no le entregaste al de primero? ¿Por qué no le entregás al del segundo? ¿Por qué no le entregás al de tercero? ¿Al de cuarto? ¿Al de quinto? Para que en toda su trayectoria educativa pueda usar la computadora. Hubo un momento que pareció un acto político. No estuve, la verdad no puedo opinar, sí, pero sí. No me cabe la duda. Con muchas críticas al gobierno anterior, parecía más que un acto de entrega de netbook, un acto político, ¿no? Por eso te digo, me parece que no es la forma de gobernar. Hay que hacerse cargo de los problemas de cada uno y los errores que tiene cada uno. Ya pasaron 4 años este gobierno. O sea, ¿qué le van a echar la culpa a Macri? Lo que hizo en 4 años cuando ellos estuvieron antes, 16 años antes. Y ahora en 4 años ellos siguen teniendo los problemas de los que generó de los últimos 4 años. Sí, en lo que seamos serios. En lo que se refiere a inflación. Seamos serios. Mucho más, ¿no? Seamos serios, ¿no? Y es muy simple, mirá, o sea, si querés te hago una cuenta rápida. Dale. Mauricio, liberando el dólar, lo recibió a 16. ¿Sí? Cuando perdió las PASO estaba a 43 y después de perder las PASO se fue a 60. ¿Querés adjudicarle a Mauricio los 60, que para mí no son? ¿O multiplicaste el dólar por 3 o multiplicaste el dólar por 4? Que es un gobierno, en teoría, fue malo o dicen fue malo. Ahora el dólar, ¿cuánto está? ¿580? 4. Lo agarraron de 480. Lo agarraron de 40 o de 60 a 480. Sí. O sea, no lo, si lo hubieran multiplicado... De última 4 veces, como si la adjudicás, el dólar debería estar 280 pesos. Y lo único que hacemos es, nos están cocinando a fuego lento, como el sapo. Exacto. ¿Por eso no salta? ¿O no salta por otras cosas? No, no salta porque son ellos. No salta porque nosotros, yo creo que somos un pueblo muy, muy pasivo y un pueblo muy bueno. Y estamos como que nos acostumbramos a las situaciones. Y siempre tenemos una resiliencia de tratar de sobrevivir. Pero bueno, tenemos que romper eso y tenemos que ir a algo superador, porque tenemos todo para ser superador. Lo demostramos acá y en cada lugar se puede mostrar y se puede cambiar. La Argentina tenemos el petróleo, tenemos toda la minería en el norte, tenemos la agricultura. Lo único que no funciona acá es el que lo administra. Vos podés ser millonario, ¿sí? Vos podés recibir... $1,000,000 por mes. Ahora, si gastás $1,500,000 por mes, sí. Te vas a fundir igual. Exacto. Si administras mal, por más plata que tengas, la cosa no. Y aparte hay algo fundamental, ¿no? O sea, ya se ha demostrado que el Estado no sabe. No puede ser. Hoy trata de ser juez y parte. En el 2003 el Estado manejaba el 23% del PBI. Hoy maneja el 46%. ¿Estamos mejor que en el 2003? No. Y bueno, el doble. El doble. Y es el doble de dinero que maneja. Entonces hay, como dice Javier, hay que devolverle el poder a la gente, que fue lo que hicimos acá en Sarmiento. O sea, hay que devolverle el poder a la gente y hay que darle oportunidades a la gente para que pueda trabajar, se pueda desarrollar, que no le compliquen la existencia, que si quiere abrir un comercio lo pueda abrir, no que sea todo traba, burocracia. Cumplir las reglas, eso sí, pero reglas pocas, claras y justas para todos igual. Francisco, vos trabajaste en el gobierno de María Eugenia Vidal. Yo estuve en el gobierno de María Eugenia Vidal. Primero en el Ministerio de Salud, el lanzamiento de SAME y el plan de guardias, y a partir del 2017 con Gabriel Sanchezini en el Ministerio de Educación como director general de Administración.
a simple vista, el vecino común, la chica que pasa en bicicleta, el muchacho que pasa en la moto, no es una tontería hoy que el país tiene todo por cambiar, o mucho por cambiar, que todavía haya peleas internas dentro de Juntos por el Cambio, que no se puedan poner de acuerdo. Mira, esto es una opinión personal. Yo creo que nosotros tenemos diferencias porque tenemos un objetivo común final. En lo que diferimos en algunas son en las formas y con quiénes hacer los cambios. Son más lentos, son más consensuados. También hoy nosotros estamos en una situación donde estamos juntos, porque también tenemos que vencer esto que es muy malo y muy nefasto. ¿Sí? Lo que voy a decir puede sonar capaz un poco no sé, disruptivo, digamos, ¿no? Pero si no existiera el kirchnerismo, yo no sé si estamos todos juntos o somos dos partidos con la evolución. Sí, se entiende. Yo creo que si el kirchnerismo, digamos, pasa a ser una mínima expresión o ya no es una fuerza de poder importante, podemos tener un mismo nivel, un mismo concepto de país, como tiene un montón de países, pero en dos partidos distintos. Si vos me preguntás hoy en Juntos por el Cambio tenés republicanos y demócratas, que en otro país son dos partidos distintos, pero con un concepto similar del país. El problema es que todavía nosotros tenemos, con el kirchnerismo tenemos conceptos diferentes de país que queremos. El día que podamos tener un único concepto de país y todos estemos alineados en ese concepto de país que queremos, después le podemos poner una tonalidad más a la derecha o más a la izquierda. Pero el problema es que somos dos fuerzas políticas que vemos el país en dos sentidos completamente opuestos. Ahora que Cristina no va, desaparece el kirchnerismo, más allá que siempre hay Guado de Pedro, no sé, Máximo. Eso lo tiene que decidir la gente. O sea, nosotros no. Eso básicamente lo va a decidir la gente, si le conforma la oferta electoral. O sea, una de las cosas que nosotros creo que tenemos que lograr como sociedad y como madurez política es que esto, la política, o sea, el partido político no. Vos podés ser pasional por algo, pero no tenés que ser abstracto. O sea, yo soy hincha de River, no soy racionalmente hincha de River. Soy hincha de River y punto, como vos. Y no, dame la explicación de que quieres y vamos a seguir siendo hincha de River. Sí. Cuando eso lo aplicás a la política, creo que es malo también. Por eso también es bueno toda la discusión que hay internamente por el cambio. Porque demuestra que no somos obsecuentes y que nos alineamos a lo que digan porque estamos atrás de una persona y lo que diga esa persona es palabra santa y todos nos alineamos atrás de esa persona. Somos todas personas pensantes que tenemos diferentes opiniones, que tenemos diferentes, pensamos que de diferentes formas podemos llegar al objetivo común que tenemos y lo bueno es que la debatimos. Vos pensá una cosa, en este momento del año pasado tenías que salir a buscar, por favor, conseguir candidatos. Perdón, estoy hablando del 2015. Sí, la última elección. De la elección pasada. En este momento, Juntos por el Cambio y el PRO, en las PASO sacó el 24% de los votos. Y después terminó siendo gobierno. Dos meses antes, tenías que salir a buscar candidatos todavía. Y si yo pasaba a tomar un café con... Y yo ni estaba en la política todavía. Yo empecé a estar y me involucré en la gestión a partir del 2017. Entonces la ventaja que tenemos hoy es que si bien la gente no está acostumbrada y le gustaría otra cosa, yo creo que sano toda la discusión que hay, porque es discusión constructiva y le da más oportunidades a la gente. También entiendo que la gente está hastiada, pero también hoy la gente tiene más opciones de entender o de poder, si quiere involucrarse, poder saber por qué un candidato sí, por qué un candidato no, o por qué me gusta este candidato o por qué te gusta el otro.